proyecto consiste en una parte productiva que es el banco de ración, el banco de alimentos. Realmente ha tenido muy buen resultado porque acá en esta zona, digamos, no estábamos racionando. Un poco por falta de conocimiento y otro por la distancia en que nos encontramos. Y fue la oportunidad, ¿no es cierto?, de poder traer, con esos recursos, poder traer la ración acá, ración, sal, bueno, todo lo necesario para el banco de alimentos. Nosotros levantamos la ración. Nosotros traemos de a poco, pero está. Si compramos 1000 kilos, voy trayendo de a poco a medida, porque el galpón ahí, da para dejarlo depositado nomás. La principal ventaja es el flete. Es el flete, porque si usted va a pagar un camioncito para traer el artículo, le va a cobrar 4000 pesos. Y si uno pide que le hagan una con más o menos proteína, ahí la hacen. Para el futuro, lo que vemos nosotros, o sea, como consecuencia del proyecto, por ejemplo, es que la parte social realmente se va a ver muy favorecida. Primero, por la comodidad que vamos a tener, ¿no es cierto?, en el salón, para tener capacitaciones, para hacer cumpleaños, para juntarnos un fin de semana. Van a haber juegos ecológicos, que es parte también del proyecto. Y también la parte de ración es importantísimo porque nosotros, es un fondo rotatorio, ¿no es cierto?, que esperamos que perdure con el tiempo, que eso no se pierda, que es la idea de todos, seguir racionando a través de este proyecto.